Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de Reading Plan. Bienvenidos a esta hora o a este tiempo que es para divertirse, para que ustedes puedan disfrutar de una lectura súper divertida, pero sobre todo para entrar en contacto con un mundo súper imaginario que sé que les encantará demasiado. Amigos, recuerden que entramos a la semana 1 y 2 del segundo periodo. Estamos en la recta final. Por eso, quiero recomendarles que no dejen nada para última hora, sino que puedan hacer todos sus compromisos en el tiempo estipulado. Quiero recordarte que veas todo este video hasta el final, que respondas la pregunta interactiva y que envíes la respuesta aquí en la campanita, en la estrellita, perdón, botón verde. Así que no te olvides de hacer estos tres pasos para que puedas desbloquear las actividades siguientes. Ahora bien, no olvides lo que siempre hablamos. Hay un estudiante que siempre me dice, ¡dicha la frase de inglés de la semana! Bueno, aquí va la frase de inglés de la semana 1, que es Who want to participate? Who want to participate? Que significa ¿quién quiere participar? Who want to participate? Y tenemos la segunda, que no es una frase, sino es una palabra. Y es clave y fácil. La palabra es me. Recuerda, la palabra es me, que significa yo, me. Entonces, si el teacher o la teacher te pregunta who want to participate, ¿tú qué vas a responder? Me, que significa yo. Así que ya sabes, a poner en práctica esta frase de inglés que hemos aprendido en el día de hoy. Entonces, vamos al inicio de nuestra clase. Amigos, para el día de hoy vamos a realizar una lectura que les voy a dejar aquí en un enlace que ya viene. Pero. Esta lectura es un poco diferente. Es una lectura de una noticia sobre algunos muebles para gatos. Pero esta lectura la van a hacer en Webex con la teacher Andrea. ¿De qué se trata esta lectura? Pues no solo leer por leer. Vas a leer con tu cuerpo. Es decir, cada vez que digan gato, tú vas a decir miau, miau. Si dicen cama, tú te acuestas o haces la mímica como si fuera una cama. Eso se llama leer con el cuerpo. Si dicen algo como barrer, tú te pones como si estuvieras barriendo. Si mencionan la palabra llorar en la lectura, tú te pones. Y ya todo el mundo sabe que eso significa que es que la lectura dice llorar. Entonces, la teacher Andrea va a escuchar las indicaciones sobre cómo se va a hacer esta lectura para que se puedan súper divertir con todos sus compañeros en Webex. Entonces, ahora sí, vamos con la clase del día de hoy y vamos a hablar sobre lengua y ortografía. En el día de hoy, mis amigos, sobre todo, vamos a hablar de dos signos de puntuación, pero más específicamente de uno. Recuerden que los signos de puntuación son todos aquellos signos que nos sirven para que una lectura se pueda entender y comprender. Además, tenga coherencia, es decir, tenga un sentido al momento que realices esa lectura. Bueno, y en general, todos los signos de puntuación tienen unas funciones, que es añadir información, hacer una pausa antes de dar una justificación o simplemente separar oraciones o párrafos dentro de un texto. Si nos vamos al libro de lenguaje, en la página 132 vamos a encontrar un texto inicial que dice, lee el fragmento y fíjate en los signos usados. Kathy Bowman lideró el desarrollo de un programa informático con el que se obtuvo la impresionante foto. Hay un primer signo que es un punto. Pausamos y seguimos. Esta, cuando encontremos una coma, esa coma es una pausa súper corta. Esta, que se dio a conocer el miércoles 10 de abril,
muestra un halo de polvo y gas que se encuentra a 500 millones de billones de kilómetros de la Tierra. Segundo punto, tomamos aire y continuamos. Mira que este punto hace una separación entre los dos párrafos. Seguimos. Para Bowman, su creación fue la secuencia de una hazaña que se creía imposible. Encontramos un último punto que con este finalizamos la oración. Entonces, amores, primero vamos a hablar del punto. El punto tiene como función separar oraciones, es decir, separar una oración dentro de un párrafo o con un punto y aparte separar párrafos dentro de un texto, como lo puedes ver en este ejemplo. Si te vas a tu libro, a la página 132, en el primer párrafo hay un punto, ¿verdad?, que está señalado. Ese punto separa dos oraciones dentro de este párrafo. El segundo punto es un punto y aparte separa dos párrafos. Y el último indica que ya el texto se ha terminado, es decir, un punto y final. Entonces se dice punto y aparte, punto y seguido, punto y final. Entonces mira que es súper fácil el uso del punto. El punto, hijos, también se usa ¿para qué? Para escribir abreviaturas. Para no decir señor, decimos CSR o escribimos, perdón, SR y le ponemos un punto. No escribimos doctor, sino que ponemos DR y le ponemos un punto, que significa que es una abreviatura. Oigan, y no lo olviden, después de un punto siempre usamos mayúscula en la primera palabra que sigue. La primera letra va con mayúscula. Eso no se les puede olvidar, porque ustedes están súper grandes y se saben todo eso. Bueno, ahora vamos con el segundo elemento que vamos a ver el día de hoy, que es la coma. La coma, entre otras cosas, sirve para separar elementos dentro de una oración, pero también tiene otras funciones que las vamos a ver aquí. Chicos, vamos a hablar de la coma y de sus diferentes funciones. Primero tenemos la función que es separar elementos de una lista mientras no aparezcan las conjunciones I, O, NI o U. Como por ejemplo, la tarde es gris, coma, fría, lluviosa y triste. Como te puedes fijar, en lluviosa y triste ya no iría la coma porque está la conjunción I. De igual forma, en el segundo y tercer elemento. Los alumnos de la clase de español, los mejores alumnos de la clase de español no son Antonio, coma, ni Ángel, ni Luis, ni Pedro. Y el último, el labrador cultiva, abona, riega y escarda los campos en espera de una buena cosecha. Entonces, esta sería la primera función de uso de la coma. Se usa también la coma antes de la palabra etcétera para terminar una enumeración de forma inconclusa. También se usa para separar varios elementos dentro de un texto. Aquí encontramos los dos ejemplos. Estudió matemáticas, lengua, filosofía, etcétera. Como nos podemos dar cuenta, los elementos están divididos por una coma y antes de escribir el etcétera también hay una coma. Amo todo de él, sus cabellos, sus ojos, su boca, etcétera. Y finalmente, conozco todo el país, la capital,
el norte, el sur, etc. Entonces, aquí encontramos dos ejemplos sobre el uso de la coma. También debemos ubicar la coma para separar ideas independientes que forman parte de una misma oración, es decir, para separar dos ideas en una misma oración. De igual forma, para separar el nombre de alguien a quien llamamos en una oración, es decir, el elemento vocativo del resto de la oración. Ejemplo, Víctor, entrégame ese examen. Hemos separado el nombre que es Víctor. Entrégame, Víctor, ese examen. Puedes darte cuenta que el nombre de Víctor está separado entre comas. Entrégame ese examen, Víctor. Finalmente, el último ejemplo, también está la coma que separa el elemento vocativo o el nombre del resto de la oración para que tenga un mayor sentido y para que al hablar o leer pueda entenderse la idea que se quiere dar a conocer. Muy bien, chicos, hemos entonces terminado con lengua y ortografía o gramática. Entonces, el reto para la primera secuencia es realizar el taller en las páginas 111 y 112 de su libro de actividades, que como ya se han dado cuenta, está así de flaquito de las cosas que le hacen falta, ¿verdad? Entonces, súper puntuales realizando sus páginas para que no se atrasen. Entonces, ahora vamos con la segunda sesión. Recuerden que en nuestra segunda sesión nosotros trabajamos lo que es comprensión de textos. En este caso vamos a trabajar comprensión de textos del género dramático. Pero antes vamos a hablar un poquito, a recordar lo que es el género dramático. Recordemos que los textos del género o de este género son todos aquellos en donde se escriben para ser representados. ¿Qué representa? La realidad de las personas, enseñanzas o hazañas que han vivido algunas personas, o simplemente muestran un mensaje con una intención social sobre un hecho real que puede estar ocurriendo. Las personas que representan los textos del género dramático son actores y actrices. Pero ahora vamos a hablar del texto en sí, no de sus partes, sino más bien de qué es lo que contiene un texto del género dramático. Para esto, vamos primero a observar en la página 124 y 125 de tu libro. Allí, inicialmente, vamos a identificar lo que hay. Primero, hay tres textos: La Azucena, La Cena, El Secreto del Baúl y El Monstruo de la Basura. Son tres textos que hay. Entonces, empecemos viendo el primer texto. Encontramos un texto, valga la redundancia, metida en unos paréntesis, ¿verdad? Y dice así en el primer texto: La escena tiene un lugar en un restaurante elegante. Entra Azucena, mujer muy bien vestida, y se sienta en una mesa. En cuanto se acerca el mozo, se levanta en un instante, lo toma del brazo y conduce hacia la mesa. Entonces, chicos, lo primero que les quiero enseñar es que lo que encontramos inicialmente en un texto del género dramático son unas indicaciones para que las personas que van a representar este texto lo puedan hacer como el autor lo imaginó o como lo vio, si fue que lo vio, si es algo real o es algo fantástico, y la persona pueda actuar de acuerdo a las indicaciones que se están dando. Entonces, todo lo que nosotros encontremos en paréntesis y con letra cursiva son indicaciones que se le dan a los actores
¿Para qué? Para que puedan realizar una excelente representación. Por lo menos, si dice bostezo, tú no vas a leer bostezo, sino que vas... Lo vas a representar. Lo vas a representar. No es como, por lo menos, la interrumpe. Tú no vas a leer la interrumpe, no, sino que vas a interrumpir cuando la otra persona esté hablando, porque los textos del género dramático son para ser representados. Vamos al segundo elemento muy importante. Encontramos del lado izquierdo muchas palabras escritas en una letra que es más negra. Esa letra se llama negrilla. Como puedes ver, esa letra en negrilla va, son los personajes. Es cada uno de los personajes dentro de una obra. Entonces, aquí está Azucena y el mozo, ¿verdad? Que son los únicos dos personajes dentro del primer texto. Y las demás palabras o que están allí es lo que van a hablar, lo que corresponde leer. Entonces haríamos el ejemplo. Buenas noches, señor. Por favor, ¿podría atenderme enseguida? Estoy apurada. ¿Qué dice si podría atenderla? ¿Dónde quiere que la atienda? Entonces, mira cómo hago la representación de las dos voces. Disculpe, dije que si podía atenderme. Sí, ya escuché. Me preguntó si podía atenderla. Esto es un restaurante, no es un lugar para que se tienda. Si quiere tenderse, vaya a tenderse en un sillón, en un sofá o en la plaza. ¿En una plaza? ¿Para qué? Para tenderse en un banco si quiere. Recuerden que está hablando de banco de silla. Entonces, allí tú sigues con la lectura y sigues como haciendo la representación de las voces de las personas para que puedas hacerte una idea de lo que está ocurriendo en el texto. Bueno, vamos al último texto, que es El monstruo de la basura. Aquí hay una particularidad, y es que además del título, vemos un subtítulo que dice Escena 1 y Escena 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el lugar en donde se está ejecutando el texto del género dramático, o sea, una obra, una comedia, va a cambiar. Es decir, la escena 1 va a ocurrir en un lugar y la escena 2 va a ocurrir en otro escenario totalmente diferente. Entonces, espero que hayas identificado conmigo cada una de las partes de los textos del género dramático y que puedas ahora sí realizar una lectura de cada uno de ellos y que puedas súper disfrutar estos textos. Para finalizar con la clase de hoy, entonces te voy a dejar el reto de esta semana, que es resolver los talleres en las páginas 101, 102 y 103 de tu libro de actividades. Entonces espero que puedas seguir con tu clase, seguir con ánimo, resolver todos los retos que te dejo, además del quiz que va a estar en la plataforma Educa. Así que espero que se diviertan, que pasen un resto de día súper feliz y que cumplan con todos los retos asignados para esta clase. Bye, bye.